Y entonces, continuando con este super programa, siendo ya las 8 de la noche España, seguimos ininterrumpidamente desde las 10, llevamos 10 horas ya ininterrumpidas en transmisión especial para todo el mundo. Nos vamos a Atlanta, Georgia, y ahí tenemos a nuestra super amiga Giovanna Aispuru. Adelante, Giovanna Aispuru, que nos trae un super tema que se denomina Abre tu corazón y canaliza las bendiciones de los ángeles. Bienvenida, Giovanita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias. De nuevo aquí, feliz con esta ponencia tan maravillosa. Y mira qué curioso, ¿no? Porque esto ya es lo que se está dando. Este tipo son los que o sí ya tenemos este con nosotros. Así que esa mente, ese corazón, salir de la caja y empezar a aceptar las nuevas realidades. Ya cambiamos de era. Entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que son los ángeles. Soy Giovanna Ispuro, clarividente, canalizadora de energías angélicas. Mi misión es ayudarte en esos procesos espirituales y emocionales. Y el tema es abre tu corazón y canaliza las bendiciones de los ángeles. Y para esto he estado pensando tanto desde dónde darles ese lugar, ¿no? Desde dónde platicarles el cómo es el abrir el corazón, porque para poder abrir el corazón tuvo que haber estado cerrado. Entonces, desde niña yo renuncié a todo lo espiritual gracias a que me tocó vivir un suceso muy doloroso que fue presenciar el asesinato de mi padre. Y ahí fue donde yo me cerré y dije, Dios no existe, Él no llegó a mi vida, a pesar de venir de un hogar que es católico, muy, muy ferviente en eso. Y así fue como crecí. A los 19 años, entonces, es que entre todo ese dolor y todo ese desapego, como te digo, de la religión y de la espiritualidad, pues me negaba a ver siempre lo que veía. Tenía ese don y siempre, como estaba en esa parte oscura, siempre veía demonios, veía los muertos, pero de los feos, o sea, de los que habían atropellado, los que traían un balazo en la cabeza. O sea, no me tocaba ver gente, entre comillas, fuera de los temas de Halloween. Y entonces eso me hacía enojar todavía más y yo negaba y negaba, por supuesto, todo eso. Fui creciendo así, haciéndolo todo mental, buscando siempre la explicación desde la parte donde, bueno, ¿y yo qué hago en esto? ¿Qué se me hace que más bien estoy esquizofrénica? Y me gustó la idea cuando el doctor me dijo que, pues a lo igual si estás enferma. Y dije, bueno, pues eso me va a calmar porque ya encontré el origen de todo mi sufrimiento. Y de hecho, así fue como me hago periodista y me hago investigadora. Y entonces, ¿por qué? Porque todo yo lo movía desde los hechos. Hasta que, como todos decimos, y hay muchos mexicanos ahí, como dice Juan Gabriel, hasta que te conocí. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día, mudándome de una ciudad para emprender otro proyecto, iba a Los Cabos irme a vivir a una playa. La verdad, ya muy cansada y muy harta de toda la situación. Y entonces se me aparece un joven que traía unas flores en la oreja. Y resultó que era el arcángel Gabriel. Es una historia muy larga que Amado, como me ha ayudado a caminar en esto, se la conoce. Pero al final de cuentas, él me dice, todo este tiempo he estado contigo, todo este tiempo te he acompañado. Y yo todavía, 19 años, súper rebelde, norteña mexicana, le dije, ah, sí, le dije, pues no me ayudes, compadre. O sea, ese tipo de ayudas, ¿como para qué? Además, yo en ese momento, como había estado totalmente separada de la espiritualidad, no tenía ni siquiera la idea, o sea, sabía que los angelitos, porque los veía dibujados, así como el cuadro que tengo aquí atrás, pero no tenía idea de qué se trataba el asunto, mucho menos que yo
que era totalmente ajena a todo ese mundo, se me apareciera una cosa de esas, porque así le llamé. Al final de cuentas fue que me termina diciendo, todo fue tu elección, fue lo que tú elegiste vivir, porque definitivamente te has negado lo que ahorita quieres volver a negar, y que es que somos un espíritu. Y estoy hablando de ahorita, allá, estoy hablando ya 30 años atrás. Dice, y en el momento en que tú comprendas que hay más allá de este mundo visible del que tú puedes ver, entonces otra realidad se va a gestar. Y entonces me dice, pero ya lo veremos más adelante. Y sí, más adelante, 20 años después, pues heme aquí, ¿no? De terapeuta, haciendo servicio, pero feliz. ¿Qué es esto? Que hasta en ese momento fue cuando pude abrir mi corazón, cuando dije, voy a darle ese lugar a la duda. Bueno, ¿qué tal si en verdad Dios Padre nos muestra esos fractales? ¿Qué tal si? Y entonces empecé ahí a abrir mi corazón. Y es la manera como ellos pueden entrar a nosotros, porque hay dos mundos y hay dos tipos de ángeles, los del departamento de abajo y los del departamento de arriba. Así los he bautizado para no entrar en conflicto, porque es muy evidente de qué estoy hablando. Donde pongo mi atención como espíritu, ahí genero esa realidad y es lo que voy a ver. Entonces, si no tengo mi corazón abierto a la luz, al servicio, a la ayuda, definitivamente cuando haga una oración, pues me voy a agarrar con involucionados, porque no voy a llamar luz. No es lo que mi mente, que es la compu de nosotros, y mira que vengo de un congreso de neurociencia, siempre buscando el matrimonio de la espiritualidad y la ciencia. No hay ya está comprobado de que el espíritu, y eso me súper fascinó de Bruce Lipton, que hasta me puse a hablar con él, porque dice, el campo, o sea, la energía, es igual a aquella fuerza que se mueve protones, neutrones, electrones para generar fuerza y materia. Y el espíritu, pues lo mismo. Y dije yo, hombre, pero te habías tardado en hacerlo público. Y me llamó la atención porque en todo ese discurso que él dio, dice, creo que estoy hablando de más y quizá las autoridades me van a llamar la atención. Y todos ahí, ¿no? 300 de este cristiano nada más esperando qué palabra nos estaba dando para reafirmarnos. Porque parecía que era una fiesta de sensitivos, de videntes, de todos los que trabajamos la energía, buscando el reconocimiento por personas como él. Pero no porque lo estemos dudando, sino porque entonces ya se está haciendo lo que ellos llamaron el matrimonio entre la ciencia y la espiritualidad. De hecho, estaba Michael Dewey, el de la ley de atracción, que también estaba de acuerdo en ese mismo camino. Así que, ¿cómo es que entonces los ángeles pueden entrar a nosotros? Primero comprendamos que los ángeles son átomos de luz. No son esos, yo soy fanática, fans, y siempre lo digo, a mí me encantan los vestiditos, las alitas y todo, pero no se manifiestan de esa manera. Salvo que la mente, como la mía, que estaba un poco alocada, pues me los ha presentado alguno de ellos de cuerpo presente por mi mismo escepticismo y por la misión que tenía que hacer, que en ese momento no comprendía. Más sin embargo, un ángel es un orbe. Es un orbe, es una esferita de luz. ¿Y qué pasa? Que nos encanta dejarle que la distraída de la casa, que es la mente, se aloque diciendo, ay no, es el foco de la cámara, ay no, es que esa pluma viene del cojín. Por supuesto que es la cámara, por supuesto. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es refraccionar la luz, darle información y entonces la decodifica. Pero ¿cuándo vamos a cambiar la matrix? ¿Cuándo vamos a pensar afuera de la caja y decir, sí, es un ángel? ¿Por qué? No porque lo estoy viendo y mira que soy clarividente y veo más allá de lo que quisiera ver. No,
porque lo sientes, porque no hay manera, amigos, que podamos cambiar la vibración. Yo cuando hago una premonición, no la hago desde lo que estoy viendo, y mira que sí veo bastante, lo hago desde lo que estoy sintiendo, que es de donde decodifico la información. Entonces, absolutamente todos, todos podemos, no podemos, creo yo que estamos rodeados de ángeles. Estamos rodeados de ese campo de información que lo único que tenemos que hacer a través del decreto es hacer el orbe, ¿sí? O ese egregor de energía y enviarlo a donde nosotros queramos generar realidad. A uno mismo, que es el Reiki, todos, quien no se ha hecho Reiki, ha sentido el calor en uno mismo. Bueno, todos los días hacemos ángeles, todos los días. Pero también cuando mi hija no quiere lavar la loza, hacemos dopas, o sea, hacemos ángeles del departamento de abajo. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cada uno cómo tenga su corazón en coherencia. ¿Por qué? Porque el cerebro es eléctrico, el corazón es magnético y es electromagnetismo lo que está en el campo, lo que está fuera de nosotros rodeándonos. Por lo tanto, si yo entro en esa coherencia de lo que estoy pensando, obligarme a decir, ok, mis ojos no lo ven, no tengo un dólar en la bolsa, no tengo en la cuenta bancaria, mas sin embargo me siento próspera, entonces mi campo, mi energía, el ángel que está en mi corazón lanzando al universo, va a hacer que yo reciba todo aquello que en este momento esté deseando. Y no hay manera entonces que pueda ser. Siete son los guardianes del universo, que son los arcángeles. Esos arcángeles lo que hacen es que son las fractalidades de Dios. Hace rato platicaban, y disculpen porque estoy entre trabajando y aquí con ustedes, hablaban de la individualidad, de que uno con Dios. ¿Por qué es uno con Dios? Nos han hecho pensar que somos individuos, individuales. No, somos indivisibles porque somos un espíritu y el espíritu no se divide. Se divide la materia, pero no el espíritu. Por eso soy una con el todo, porque no hay manera que mi espíritu se rompa, no hay manera que se divida, se fractaliza, como cuando decimos, bueno, vete en un espejo, que desea victoria, véanse en un espejo, sí, véanlo y rómpanlo. Y díganme, ¿vieron la primera imagen? Ahí están. Y ahora, cuando lo rompieron, asómense, ¿dónde quedaron? En todas partes. Eso somos. En todas partes estamos. Ya no necesitamos convencer a nadie de la telepatía, absolutamente de nada. Nosotros todo lo que vemos solamente es como la luz es un efecto, pero es un efecto generado de la energía. Y nosotros, nuestro cuerpo está generado por energía. El campo emocional, entonces, es el que hay que meter de repente, así que se nos aloca. Es el que hay que controlar, donde está el hermoso ego, esa sombra que nos muestra lo que no somos. Entonces, para entrar al reino angélico, porque también el reino angélico es el doble cuántico. Es exactamente lo mismo, como lo queramos ver, es energía. Para entrar a ello, les decía que está en el arco iris. ¿Por qué? Porque el color es vibración y tú puedes sanar con una mantita color naranja, oro rubí o hablándole al arcángel Uriel. El nombre de los arcángeles Uriel, Rafael, Zadkiel y Miguel y demás, son muchísimos, están hechos porque nuestra mente necesita la unidad, necesita saber. En la Biblia está y todos serán llamados por su nombre. Nosotros para identificarnos con un arcángel lo tenemos que llamar, pero por cuestiones de la mente, no por cuestiones de la energía. Porque a veces simplemente cuando estamos en una situación difícil y volteamos al cielo, yo le digo, Padre, me rindo.
creador, aquí estoy, no sé ni siquiera a quién llamar, se me fue el rollo de los nombres, no me acuerdo, pero en ese momento simplemente dejo que llegue. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la fuerza que mueve a esos ángeles, que mueve la intención, y la intención entonces es ese mismo reino angélico. ¿Cómo es esto? Lo podemos encontrar en el universo porque ellos son los que cuidan el balance de todo lo que es, de que los planetas no choquen, del que el sol no se nos aloque y nos queme y la luna nos vaya a ahogar con su agua. Pero nosotros también generamos nuestros propios ángeles. ¿Cómo los podemos generar? Intencionando esa energía, pero desde el corazón, no desde el estómago, porque el estómago tiene una energía más complicada. El plexo solar es donde está la emoción, y a veces la emoción creemos que estamos llamando a un ángel porque queremos ayudar al otro, cuando en realidad lo que estamos sintiendo es una impotencia, porque decimos, ¿cómo es que no se da cuenta de su verdadero valor? Y entonces mandamos una energía contraria, generamos un ángel opuesto. La energía tiene las dos polaridades y no podemos negar lo oscuro de la luz. Las dos están y coexisten, sino un foco como es que este que se enciende. Pero cuando comprendemos eso, entonces perdemos el miedo. Decimos, ok, yo siempre les digo, mira, demonito, estás muy bonito y todo lo que tú quieras, pero yo elijo, yo desde la unidad elijo ver la polaridad de luz, porque es la misma criatura. Y muchos creemos también que los ángeles son buena onda siempre. No. Un arcángel cuando viene y te da una lección, no dijo, ándale, Giovanna, mira qué buen plan, tú ya acá nos vas a entrar en servicio. No. 4 años con cáncer para que pudiera entender y comprender desde dónde yo tenía que volverme una sanadora, porque negaba lo que yo traía en mí, negaba mis dones, porque se me hacía más cómodo, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando integramos esas dos fuerzas y cuando vemos que es una lección y no una reacción hacia nosotros, nos salimos de la víctima y nos convertimos en el mago que somos todos, pues entonces hay ángeles por todos lados. ¿Cómo la ven? Y pues así es, o sea, fue rápido, ¿no? Así ya estaba muy emocionada. Súper, súper. Bueno, un aplauso fuerte para Giovanna Espuro. Maravilloso. Gracias, gracias. Vale, Giovanita, fantástico. Muchísimas gracias por este esclarecimiento. Y se dan cuenta que todas las ponencias están teniendo relaciones unas con otras. No es casual que se hayan colocado así en esa secuencia. También es muy importante porque estamos viendo todo el puzzle completo. Y esto es muy sanador y muy ejemplificador. Así que también invitamos a todos los ponentes a compartir los vídeos de las ponencias individuales, ¿vale? Que ya estarán emitiéndose y publicándose en el grupo de Telegram a partir de pasado mañana. Muy bien, Giovanna, cuéntanos el regalo. Hay un regalo virtual para todos los ponentes y público en general, y luego vamos a sortear un premio en estos momentos. ¿Tienes algún tipo de regalo virtual, algún tipo de vídeo o conferencia que ya hayas dado antes? En este caso, estoy muy agradecida con la Liga. Yo amo este grupo, me encanta porque me identifico y viajo con ustedes hasta allá. Entonces lo voy a hacer individual. Voy a darle 30 minutos a cada persona que quiera conocer más sobre su energía angélica, ahora que tenemos que cruzar este nuevo ciclo de Acuario con el Maestro 7. Creo que me siento feliz y lo quiero hacer de corazón. Y el que es muchas individual, gracias. Les voy a enviar de cuerpo presente, no lo tengo online, lo quiero enviar de cuerpo presente, mi libro, De Dónde Vienen Esas Voces, que wow. Es la historia justamente de lo que he vivido como clarividente y como esa niña pasó por todas esas locuras espirituales y angélicas.
Muy bien, Giovanita. Un aplauso fuerte para Giovanna Ispuro. Gracias por esa generosidad. Chicos y chicas, vamos al Instagram de Giovanna. Acabamos de poner en el WhatsApp, en el chat. Ahí está el Instagram. Diríjanse a su Instagram, danle seguir y también díganle, hola, Giovanna, estuve en el Congreso o estoy en el Congreso, para que ella sepa quiénes son las personas que se han ganado esa sesión de descubrimiento con Giovanna, súper potente. Y además también aquí puedes colocar, Giovanna, en el chat tu número de teléfono para que te escriban al WhatsApp y puedan conectar contigo. Y en estos momentos vamos a proceder al sorteo de este libro fantástico que estás por sortear a todos. Bien, entonces, ¿quién desea ganarse este libro fantástico que nos está enviando Giovanna vía correo? Va a haber un solo ganador. Vamos a ver quién es el ganador de este fantástico libro. Vámonos entonces por aquí. ¡Yeah! Astrid Mendoza, fantástico, ganadora del libro de Giovanna Ispuro. Muy bien, excelente. Un aplauso para Astrid Mendoza. Tu libro se va a Venezuela, Caracas, mi querida Giovanna Ispuro. Fantástico, un aplauso para ti, para Astrid en Venezuela. Giovanita, siempre un placer, un gusto enorme. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo congreso, ya cerrando última semana de diciembre del año 2022. Excelente. Gracias. Muchas gracias, amiga. Muy bien.